De nuevo, llegando a cada uno de sus hogares con una palabra de esperanza, con mi oración y mi bendición. Muy amados todos en el Señor, avanzamos en este tiempo de pandemia mundial y las noticias registran el aumento de los casos. Nosotros, en familia y también como comunidad en Málaga y en la diócesis, tenemos que cuidarnos mucho para cuidar a nuestros familiares, a nuestra comunidad, a nuestros vecinos. Estamos en el momento en que cada uno tiene que ser muy responsable y es la mejor obra de caridad que uno le puede hacer a los otros, cuidarnos para después no contagiarlos. Este ambiente de aislamiento, de cuidado, que puede traer sus dificultades en algún momento, no nos tiene que desintegrar. Mantengamos la esperanza puesta en el Señor, que bajo la protección y amparo de la Santísima Virgen María y del glorioso Patriarca San José, vamos a salir de esta situación con vida, con salud y creciendo en el amor a Dios, en la presencia de la gracia en nuestra vida, en la armonía en el hogar, en tantas cosas que este tiempo nos enseña y que tenemos que aprovechar para salir mejores cristianos, mejores personas que cuando empezamos esta pandemia. No vamos a perder la esperanza. No nos dejemos robar la esperanza. No entremos en angustia, depresión, en conflicto a causa de estar juntos o del confinamiento. Abramos nuestro corazón a la gracia y vivamos en familia, aun si estamos encerrados en espacios de perdón, de reconciliación y de paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios.